almitas. Yo soy Johnny111 y estamos en un nuevo vídeo. Bueno, en el weekly número 10. Como veis, menuda entrada más épica. Estoy trabajando aquí con un buggy y nada, llevando a gente. En este weekly vamos a hablar sobre el balance. Vuelvo a grabar esta toma porque la grabé hace unos meses, ¿vale? Estamos a 5 de septiembre. Y bueno, voy a hacer aquí un pequeño recopilatorio de lo que ha pasado durante este verano, ¿vale? Que hay cositas, unas más destacadas que otras, pero bueno, este es uno de los tantos trabajos que he tenido este verano y os dejo con las recopilaciones de este verano, encontrando el nexo y el balance. Unos días, almitas. Hoy estamos a 2 de agosto del 2022. Bueno, ¿qué toca hoy? Vamos a ayudar a una amiga a grabar un videoclip y vamos a ello, a tope. Bueno, chicos, bueno, Rocío, ¿qué dices? Lo hemos conseguido, ¿no? Lo hemos conseguido, chavales, nos ha dado tiempo. O sea, el sol ya llega hasta aquí, pero bueno, Jackson, ¿cómo ha sido el problema de la grabación? ¿O sea, ha estado bien? ¿O sea, ha habido problemas? ¿Cómo lo hemos resuelto bien? No, o creo que ha salido mejor de lo que esperábamos, así que estamos contentos, ¿no? Sí. Pues ya está, a tope. Pues genial. Pensándolo bien, tengo una absoluta maravillosa. Que si la arena está gris y no hay rayos de sol, no hay palos en la arena. Por eso se llueve de grisácea y morena. Entonces te arribas a mi hombro, nos vamos a la playa. Dame un poco. Por un momento se me habían olvidado de que era lo que hacía. Bueno, almitas, hoy estamos a 26 de agosto del 2022. Tengo una idea para grabar un vídeo de baile. Bueno, un vídeo de baile no, una pieza de baile. Y bueno, vamos al spot, a la localización. Vale, chicos, la localización. Aquí en 2018 grabé un vídeo. Y bueno, ya está. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I would travel across the land, searching far and wide. Spoken mind to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch them all. Cross the truth, I curse will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them all. Bueno, chicos, seguimos a 26 de agosto del 2022. Estoy con Lucas y con Lucía. Bueno, vamos aquí, ¿vale? Desearnos suerte, ¿no? ¿Qué piensas? Vamos a los últimos, pero bueno. ¿Los últimos? ¿Seguro? Vamos a perder. Como veis,
sepáis, la primera tanda ya está a puntito de finalizar y nosotros vamos a aprovechar mientras están esperando los de la segunda tanda para preguntarles a ver si han podido entrenar a la mañana y bueno, a ver cuáles son sus objetivos de cara a esta competición. Chicos, bueno, Lucas, ¿qué me puedes decir? Que la hemos hecho genial. ¿Cómo lo hemos hecho? Casi me doy un infarto ahí dentro, pero bueno, ha salido bien. Ha salido bien, chicos. Bueno, continuamos con este weekly. Aquí disfrutando de las pistas y todo. Don't say what I already know, what I already know. Don't say it, cause it might break me. Don't say it, cause I'm already low. No, I can't let you go. Don't say it. Bueno, almitas, hoy estamos a 9 de septiembre de 2022, estamos haciendo aquí fotos a la biblioteca. Y nada, os dejo ahora a continuación las fotitos que han salido de aquí, de esta sesión a la biblioteca. Espérate, es que yo ahora mismo la agenda estoy ocupado de 9 a 10. ¿Me entiendes? A ver, te podría firmar el contrato, pero te tendríamos que abortar una cita previa. Vale. Pero entonces, ¿en cita previa a qué año? A ver, yo ¿le puedo comer la oreja al año siguiente? Es decir, ¿puedo pedir cita previa para este año para luego hacer el trámite y luego comerle la oreja al año siguiente? Mira, para este año tengo cita en octubre, libre. Vale. ¿Qué día? Halloween. La cita previa. La cita previa en octubre. 31, ¿sí? Vale, venga. Vale. Y bueno, Almitas, bueno, estoy aquí en la caseta del miniclub, donde es que tengo los dos trabajos, lo de animación y lo del buggy, que habéis visto en el principio del weekly. Hoy estamos a 1 de septiembre del 2022 y bueno, no sé, que posiblemente queden días, poquísimo, para que termine aquí la animación en el hotel y bueno, poco más. Estoy viviendo un nexo porque son 2 años aquí, pues yo que sé, haciendo historias y movidas y como que, bueno, se va a extrañar esto, no sé, o extrañar no, como que etapas, ¿no?, que van pasando, de transición. Hay que encontrar nuestro nexo y bueno, seguimos con el weekly. Driving down a motorway, yeah. Drop down, drive up 45, wind in my face. No time to think about someone now, fuck yesterday. Let's go out to the city lights, girl, got me feeling my fade away, yeah. Right now, I think we need an end on the day. Bueno, chicos, estamos aquí en Madrid, estamos creo que a 17 de septiembre del 2022. Estoy con Héctor, VFX, gran youtuber de efectos visuales. ¿Qué tal? Muy bien, aquí en la quedada, tío, la quedada CGI. Sí. Nada, pues chicos, después de todo lo que hemos vivido este verano aquí en Madrid, quería preguntarte, Héctor, una pregunta. ¿Qué es lo más importante para encontrar el nexo a nivel creativo, a nivel de postproducción y tal? ¿Qué es necesario para encontrar el nexo y especializarse? Pues a ver, yo creo que lo más importante es encontrar algo que, o sea, dentro de lo que vas a estudiar, de CGI, por ejemplo, bueno, hablando de este campo, es encontrar algo que sientas que realmente te guste. Y es que lo vas a ver, o sea, eso cuando empiezas a estudiar, empiezas a ver un montón de materias distintas y tal, vas a ver que hay algo que te hace tilín, que te gusta más que otras cosas, que vas a ver que tú por tu cuenta, incluso en tu tiempo libre, vas a estar buscando más información en internet, definitivamente vas a estar estudiando más sobre eso, y esa es la forma de llegar a ese nexo, a ese punto de interés que vas a tener de forma más intensa, ¿no?, en una materia en concreto. Y conforme lo tengas, pues seguramente vas a empezar a especializarte en ese campo.
en ese campo, a lo mejor no solamente es un campo, sino que son dos. O sea, porque al final esto es tan amplio que hay perfiles que no solamente se especializan en una cosa, sino que se especializan en varias, ¿sabes? Pero que al final tú mismo te vas a dar cuenta. O sea, lo vas a empezar a estudiar y vas a decir, vale, esto es lo que me gusta realmente. Sí. Pues muchas gracias. Nada. Y nada, chicos, esto es el weekly de este capítulo y nos vemos en próximos vídeos. Y también suscribiros al canal de Héctor, que hace muy buen contenido. Eso es. Y ya está. Drive for 45 minutes off case. No time to